Archaeologists in Peru made a remarkable discovery this week. On Friday, the team announced they uncovered this temple, which they believe to be roughly 4,000 years old. They say the temple was likely used for religious ceremonies after finding an ancient cross carved into the outer walls. The discovery is the largest complete representation that has ever been found in the Andes Mountains. Archaeologists say the symbol is evidence of a long cultural and religious tradition that dates back thousands of years during the Inca period. Estamos en el Templo Ngü de Miraflores, un centro ceremonial de 4.000 años de antigüedad, ubicado en el valle bajo del río Chancay, donde hemos realizado excavaciones y hemos logrado descubrir la arquitectura que formaba parte de este templo. Se han identificado también una serie de actividades religiosas de culto que se desarrollaban al interior de esta estructura piramidal, se ha podido identificar en la parte posterior la representación de una chacana elaborada en un friso, que está articulado a la estructura muraria. Es importante por cuanto la representación de esta chacana o Cruz del Sur es la más antigua que se ha encontrado en cuanto a evidencias completas en los Andes, y evidencia la larga tradición cultural y religiosa relacionada con este símbolo que desde ya los 4.000 años antes del presente se está desarrollando hasta la época incaica de manera continua.